tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Good morning por la mañana, como dicen los gringos. Bueno, pues aquí trayéndoles un video más de San Miguel VIP. Y pues voy conduciendo, ¿ok? Así que voy a cambiar este de cámara. Aquí vamos por Casa del Deporte, casi llegando a la alcaldía aquí en San Miguel. Como pueden ver, ahí está la alcaldía. Ok, son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Nos dirigimos ahorita pues a grabar este, el bypass de San Miguel. Se preguntarán ustedes, ¿por qué estoy madrugando? Pues la verdad es que bueno, permítanme aquí, vean cómo está aquí el parque Guzmán. La gente pues esperando los microbuses, los buses, de momento cerrado, y la catedral de fondo. Pasar ahí el parque Guzmán y nos dirigimos pues hacia el bypass, como les iba diciendo. Y como les iba diciendo, pues que por qué madrugo mucho, pues ahí vamos a ver si les puedo dejar unas imágenes allí con el dron. Entonces, sea de mañana o de tarde, hay un horario que es el mejor para poder volar el dron y tener las mejores imágenes. ¿Por qué? Porque pues le llaman hora dorada y hora azul. En la mañana lo más recomendable volar el dron creo que es pues de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. El sol no está tan caliente. Lo que pasa es que el dron pues se calienta ya por sí solo. Entonces se calienta lo normal, pero si el sol, tú vuelas el dron a las 12 del mediodía, a 11 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, todavía el sol está caliente. Entonces el dron vuela, pero vuela no más de 5 minutos y rapidito te dicen el teléfono que la aeronave se está calentando, y rápido la aeronave baja sola. Ya no la puedes manipular ni volar tú, sino que rapidito vuelve a donde despegó. Igual en las tardes igual, como de 4 a 6 de la tarde, algo así. Entonces ahí es donde pueden quedar las mejores imágenes. Y bueno, vamos a ir. Vean, aquí está esta iglesia, la parroquia de San Francisco de Asís. Ok, y aquí es la calle de la cancha Álvarez. Aquí está la cancha Álvarez, vean, no hay mucho movimiento ahorita, vean cómo está ahí. Ahí es la entrada. Y aquí está Electrónica 2001, el Cine Gavide aquí a mi izquierda. Como es de mañana, pues hay poco o casi nada de tráfico. Ahí la gente pues esperando los buses también ya para llegar a su destino, ya compraron ya. Aquí era el Cine Mundial, no sé si alguien se recuerda. Aquí ahora hay un Super Selector, vean ahí. Y aquí era Tusel, pero ahora es un banco. Entonces ha cambiado mucho, mucho, mucho San Miguel. Y pues solo los que tienen ahí un par de años y han sido medio vagos ahí, pues se acuerdan de todo eso. Y ya también ya tengo mis añitos ya. Así que aquí era la popular, ya no es la popular. Ahorita voy desde la alcaldía. Vean, aquí está el penal de aquí de San Miguel. Ahí dice Centro Ribeiro para hombres de San Miguel.
Esta calle nos lleva a la Roosevelt. Esta es la calle Octava Poniente. Venimos a salir aquí, a mano izquierda está Hospital San Francisco. Yo voy a doblar aquí a la derecha buscando el sitio, la ruta panamericana. Pero esta es la Roosevelt. Vean, el tráfico de momento, les quería decir, no es para afuera de San Miguel, es para adentro de San Miguel, creo yo. Se hacen un embotellamiento viniendo del desvío de Moncagua hacia San Miguel. Nunca he viajado de el desvío Moncagua a las 6:30 de la mañana, algo así, buscando el centro de San Miguel, no. Pero supongo yo, ¿verdad?, como toda ciudad en cualquier parte del mundo, que cuando uno va para afuera en las mañanas, la hora pico, pues es para adentro, porque toda la gente busca a trabajar sus trabajos. Entonces en las ciudades grandes, pues obviamente el tráfico se hace para adentro, cuando la gente viene de los pueblos pequeños, cantones, entonces y las ciudades grandes allá. Entonces en las tardes para afuera. Así que vean, aquí estamos ya en el famoso Ranchón El Triángulo, dándoles allí una pequeña expectativa de cómo está el tráfico ahorita. No dan pasada y aquí uno pues a fuerza tiene que hacer el alto y esperar que no venga carro para cruzarse. Fuimos. Y aquí vamos a hablar a la izquierda. Ahí arriba está roto lo que dice San Salvador, a la izquierda, San Francisco Gotera, a la derecha. Y ahí está el cabaret, señores. ¿Quién conoce? El Triángulo. Aquí el famoso Ranchón El Triángulo. Vean cómo está el tráfico. Los que les decía. Que al parecer no hay mucho tráfico porque la cola pues no se ve tan larga. Aquí vamos pasando al hospital militar, a su derecha de su pantalla, y pues vamos también a pasar la tercera brigada de infantería. Quería decirle, gente, que se suscriban al canal San Miguel VIP 503. Vean, ahí está la entrada a la tercera brigada de infantería, chivo, como dijimos nosotros. Que se suscriban al canal San Miguel VIP 503. Ahí tenemos videos variados de fútbol, de turismo, juegos y retos. Y bueno, de aventuras. También pues encontrarán videos ahí de lugares turísticos como playa y piscinas también. Espero les gusten los videos. Díganle a los amigos ahí, al compañero de trabajo, a la familia, al tío, al primo, al abuelo, que se suscriban en YouTube. San Miguel VIP 503 es gratis. YouTube no cobra, es gratis. Con eso nos ayuda mucho. Y si de otra forma en que nos pueden ayudar mucho es cuando le salgan los anuncios ahí, pues no saltarse los anuncios, con eso nos ayudan más todavía. Pero tienen que ver el anuncio completo y denle like, me gusta a los videos, para que así YouTube me pueda recomendar más mis videos. Y obviamente pues vamos a andar recorriendo todo el Salvador. Vamos a andar
conociendo lugares bonitos, mágicos, rincones mágicos para todos ustedes. Vean cómo está el tráfico. Bueno, pues parece que hay algo de tráfico aquí, buscando ya el sitio. Ya vamos a llegar a residencial del sitio y gasolinera del sitio, que le dicen. El sol ya viene saliendo, ya salió, ya está nublado. Está nublado, vean, aquí está la gasolinera Texaco del sitio. Vamos a dar un pequeño tour por el bypass de San Miguel, cómo van las obras, cómo va quedando, y luego pues les vamos a dar ahí unas imágenes también con el dron. Vean, ahí toda la gente se dirige a sus trabajos fuera y dentro de San Miguel. Vamos llegando casi a la cima, casi del otro lado ya. Empieza el tráfico. Más que creo que va a tocar meterlos aquí a la izquierda, porque pues, se acaba la cora. Vean cómo dice el lema de MOP, trabajando para usted. Y bueno, aquí pueden ver, creo que aquí a la derecha de su pantalla va, me imagino que va a ser de dos carriles, por lo menos hasta acá, porque ahí están ampliando más. Obviamente va a quedar un solo nivel. Y aquí, ya casi llegamos, estamos como a unos 200, 300 metros. Hay un paso a desnivel. Bueno, va a haber un paso a desnivel, perdón. Va a haber un puente, que aquí es donde el tráfico va. Si viene de Moncagua, en dirección de Moncagua a San Miguel, aquí va a tener que agarrar el paso a desnivel para rodear todo el centro de San Miguel. Y si viene de allá del lado de la Unión o Usulután, aquí va a venir a dar uno. Vean, ahí está, vean. Este es un puente. Vean, ahí para allá va el paso, el bypass. Todo eso ahí para allá arriba va a pasar. Van a ir a salir allá a Tonuevo.
esto pues obviamente va a tomar mucho tiempo. Vean que cómo está el tráfico. Entonces, para que vean que es la entrada el problema del tráfico, no la salida. Ya va, ya se alcanza a ver la cola al fondo, creo yo, de carro. Hay que pasar por acá en este, digamos, como un hoyo de billo, algo así. Lo bueno es que están pavimentados. Y aquí es la parte donde ya está terminada hasta el desvío de Moncagua. Está como cuando uno va para el aeropuerto de El Salvador, está bien señalizado todo. En la cola. No es muy grande la cola, llega aquí, ahí se arriba el Triunfo, San Jorge, Quelepa. Aquí vamos llegando al primer redondel viniendo de San Miguel. Aquí está Ciudad Universitaria Univo. Aquí es a mano izquierda para Placitas y a la derecha es para Quelepa. Vean cómo están, vean las pasarelas. Todo está bien señalizado, está bien bonito. Está quedando todo bien. Va a valer la pena la espera, tanto tráfico todas las mañanas, todas las tardes, porque igual, pues, como dijo el mismo presidente Bukele, San Miguel, bueno, todo lo que es Oriente fue olvidado por todos los gobiernos anteriores. Entonces el presidente Bukele pues está haciendo lo que puede dentro de lo que puede, ok. Y pues no puede quedar bien con todo mundo, con todo el que votó por él y todo eso, porque uno pues quisiera muchas cosas, obras en su colonia, en su pueblo, que agua potable, que pavimentación, que alumbrado eléctrico, que todo. Pero el presidente pues no puede quedar bien con todo el mundo. Es normal que alguien se moleste, que alguien critique al presidente. Siempre va a haber alguien que critique para bien o para mal, pero pues igual hace lo que puede. Vean qué bonito. Ahora los buses pues se paran afuera, no retienen el tráfico. Estas líneas que ven ustedes ahí es para que las personas pasen. Uno, si ve personas, peatones, pues debería de parar uno para que ellos pasen. Hay un carril para bicicletas. Me voy a pasar al derecho. Aquí ustedes vean, ya casi llegamos allá al desvío de Moncagua, el redondel. Vean ahí a la derecha de su pantalla, ahí se ve. Ahí se ve que... ahí se ve. Ruta de bicicletas. Y aquí pues, vean. Acceso vehicular, retorno, redondel, parada de bus. Vean los buses. Ahora se paran a un costado. Se Cantón Valle Alegre, San Salvador, Moncagua. Se da el paso aquí. Nos viene el carro, nos vamos. Y aquí es para Moncagua. San Salvador para acá. Y aquí para Cantón Valle Alegre está metida acá. Ya van a ver cómo está el sol, cómo está de nublado. Ok. Y aquí vamos de nuevo ya. Vean el sol cómo está. Está nublado, San Miguel, como que tuviera nieblina, algo así, bien. Qué bonita esa imagen. Espero les guste, ya saben, ahí
comenten los videos, suscríbanse.